Hola, hola. Para hacer este maquillaje, vamos a empezar poniendo vaselina alrededor de nuestra cara. Después, ponemos una calva y con una esponjita desechable aplicamos látex líquido alrededor para fijarla a nuestra cara. Vamos a aplicar varias capas esperando que seque cada capa antes de aplicar una nueva. Después, con otra esponjita humedecida y pintura en crema blanca, pintamos de nuestro cuello hacia abajo. Terminado esto, sellamos la pintura con polvo translúcido. También sellamos el látex que aplicamos en la calva una vez que esté seco. Ahora, con un delineador café oscuro, vamos a marcar los músculos. Para esto te puedes ayudar con una foto de referencia. Para dar más profundidad a los músculos, dibujamos rayitas alrededor de las líneas que marcamos al principio y en todas las áreas que deban ir más hundidas. Para difuminar, usé esta sombra azul de NYX. La aplicamos con una brocha para difuminar arriba de las líneas que marcamos anteriormente con el delineador. Después, con una brocha un poco más plana y la misma sombra azul, volvemos a marcar las líneas de los extremos de los músculos. Ahora, tomando la sombra gris oscuro, marcamos nuevamente los extremos de los músculos con la misma brocha plana. Esto ayudará a dar más profundidad a nuestros músculos. Después, con esta sombra blanca y una brocha esponjosa, vamos a resaltar los músculos, pasándola solamente por el centro de cada uno y por las partes que queramos que se vean más levantadas. Para marcar venitas en todo nuestro cuerpo, utilizamos un lápiz rojo oscuro. Yo estoy utilizando este de NYX y les puedo decir que me gustó mucho. Como tiene una punta muy fina, hace más fácil el proceso y siento que queda más real. Dibujamos las venas haciendo formas como si fueran ramas de un árbol y difuminamos un poco dando pequeños golpes con nuestro dedo. Por último, con una sombra negra mate y una brocha plana, damos aún más profundidad. Para la cabeza, repetimos los mismos pasos.
Ahora, para hacer la parte que sería como la boca, en un molde de nuestra cara o en una cabeza de unicel, vamos a comenzar marcando en una hoja una especie como de pétalos, por llamarlos de alguna forma. Empezamos marcando un pétalo pequeño, que es el que irá en la frente. Después, marcamos otro que irá desde donde termina el primer pétalo hasta un poco más abajo de la mitad de nuestra cara. Esto lo hacemos para medir más o menos el tamaño de nuestros pétalos y no se vean ni muy pequeños ni muy grandes. Una vez listos, los recortamos. A continuación haremos los moldes. Con plastilina vamos haciendo las formas de los pétalos, pero un poco más grandes. Ya que tenemos algo así, marcamos nuestro pétalo y vamos quitando plastilina del centro y así formar el molde. Y ya que lo tenemos, aplicamos polvo translúcido. Después, mezclamos látex líquido con un poco de harina para formar una pasta, la cual vamos a aplicar en el molde sin rellenarlo completamente. Y hacemos lo mismo con los otros cuatro pétalos hasta tener algo así. Ya que está seco el látex, con un alambre vamos a hacer una figura parecida a un 8 abierto de la parte de abajo. Dejamos 3 centímetros extra de la parte de abajo de cada figura. Y hacemos esto para cada uno de los pétalos. Una vez listos, retiramos los alambres y tomando otro alambre, le damos la forma del contorno de los pétalos. En este alambre enredamos los demás, cuidando que quepan dentro del molde, y los retiramos. Antes de continuar, es muy importante desmoldar los pétalos que ya tenemos hechos, para que después no nos cueste tanto trabajo. Y ahora sí, colocamos los alambres. Continuamos haciendo una mezcla de látex líquido con colorantes rojo y verde para darle un color parecido al de la sangre. No te preocupes si queda como naranja, cuando seque se verá del color que queremos. Ahora vamos agregando harina poco a poco hasta formar de nuevo una pasta. Y ahora sí, rellenamos nuestros moldes hasta arriba. Con látex líquido y nuestro dedo vamos a alisar un poco la superficie. Pasando a los dientes, con un poco de pasta para modelar, vamos haciendo formas como de gotas alargadas y afiladas de un extremo. Hacemos muchos dientes de diferentes tamaños y esperamos a que sequen. Y antes de que seque nuestra pasta, los colocamos con la parte afilada en dirección hacia el centro, con los dientes más grandes en medio y los más pequeños en las orillas. Y hacemos esto para los demás pétalos. Después, en las mejillas, con la misma pasta, hacemos una forma como de un gusanito y la vamos modelando con nuestro dedo. Ya que tenemos la forma que queramos, también ponemos muchos dientes, pero esta vez solo ponemos dientes más pequeños. Y hacemos lo mismo para la frente y la otra mejilla. Los dejamos secar y con mucho cuidado los desmoldamos. Pasamos ahora a aplicarlos. Los ponemos en el lugar que queremos que queden y con un delineador los marcamos. Con pintura color rojo oscuro pintamos todo lo demás.
Ahora aplicamos un poco de vaselina en los lugares donde pegaremos nuestros gusanitos y después los pegamos con látex líquido. Y ya que esté seco el látex, pintamos las orillas para mezclarlos con nuestra cara. Con el mismo delineador café oscuro, marcamos las líneas dentro de la boca y en el centro de la cara dibujamos un círculo. Con la sombra negra mate, rellenamos el círculo y difuminamos un poco las líneas que hicimos. Ahora, con la sombra blanca resaltamos las zonas en medio de las líneas negras. Y para dar más luz, utilizamos pintura blanca. Después, para integrar estas líneas, pasamos un poco de pintura roja. Una vez terminada la pintura de la cara, pegamos nuestros pétalos. Aplicamos látex líquido alrededor y también en nuestra cara. Esperamos que seque un poco y pegamos presionándolos ligeramente. Volvemos a pintar las orillas para mezclarlos con nuestra cara. Por último, con un poco de gelatina vamos a hacer la baba. La pasamos de un lugar a otro para hacer muchas tiras de baba. Y utilizando este iluminador, le damos brillo a nuestra baba para que parezca más real. Y así es como queda nuestro maquillaje. Espero mucho que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y si fue así, no olvides dejarme un dedito arriba y suscribirte. Bye!